Aquí podemos colocar el plástico, solo es que tenemos que estar atentos a traer perfilería de PVC de dos tipos de invernadero. En este podemos usar Ulma, en el otro de Inisa. El canal lo estoy probando, si tiene bastante sujeción para que a la hora de colocar el plástico no nos dé sustos. Aquí este señor ha intentado hacer todo lo que ha podido, suplementando los arcos, soldando, así que este invernadero tiene mil madres, no solo dos, como yo lo veo. A ver si le podemos dar una solución, pero antes de eso tenemos que probar que no haya riesgos de enganche. A ver, vamos para arriba. Espero que se oiga y que se vea también. Aquí de momento no hay peligro. Aquí arriba veo en el techo cinco piezas que tengo que quitarlas de ahí, que molesta muchísimo. Las soldaduras tampoco son las más bonitas que he visto hasta ahora, pero en fin, si sirven, sirven. Aquí adelante tiene el perfil suyo, pero están bastante mal colocados. En fin, ahí taqueamos. De fuerte se ve fuerte, pero habrá que reforzarlo un poquitín. Ya está este lado, ahora nos vamos al otro lado. Ya está, pues. Los plásticos, y vemos que este tío tuvo mucha suerte. Está taqueado, pero el plástico no ha salido. Y me extraña porque está taqueado, pero sin grapas de seguridad. Y mira, el lateral sí que sale, se sale, mira. Estoy levantando el plástico y no tiene grapas por debajo. Pues de verdad que tuvo mucha suerte hasta ahora, pero si lo deja así, esto en unos meses saldrá. Y tiene suerte que ahora estamos en verano. Así está todo. Se mantiene más o menos la invernadero original, pero tiene también varios añadidos que hay que cambiarlos. Aquí le falta el refuerzo de la ventana. La cremallera esa está muy torcida. Vamos subiendo. Mira, aquí tenemos un perfil que lo han aplastado. Lo aplastaron sin saber por qué, pero lo aplastaron para que no les pinche el plástico, seguro. Pero esto está mal para el siguiente plástico. Este no era la solución. Ahora tendremos que buscar la manera de sacarlo. Ya lo sacaremos. Y aquí es la primera cremallera que de verdad sirve. Así tenían que poner todas las cremalleras. Los demás están puestos al revés. Tiene que estar donde está la caída, la parte con la caída. En fin. Dejaron demasiado largo los tornillos, estos son un peligro a la hora de echar el plástico. Ya tendremos cuidado, o los cambiaremos más cortos o los cortamos. Y fíjate, este era el brazo, les lleva los agujeros, los demás no. Este era el brazo que tenía que estar ahí, el segundo, donde venía el refuerzo de la ventana. Se ve que lo hicieron.
hicieron con prisa o sin saberlo. También se ve que ahí el refuerzo central del colgante está cortado, hicieron un apaño. Y ahí también, mira, falta uno, donde está grabando, falta uno y pusieron un hierro. Un hierro. En fin, cumple su función, pero... Sí, sí, hay dos. Claro, claro. Vamos subiendo para arriba. Mira qué chapuza. Pero... ¿Ves? Como cortaron el hierro ahí, estas varas ya les quedaban largas y mira qué han hecho. Y luego aquí la pieza, la última de la derecha, hay que quitarla. No se pone así, pero ahora será un estorbo para nosotros. El motor, esto se ve que lleva tiempo abandonado. A la hora de esto vamos a hacer las pruebas, porque lleva mucho tiempo en la intemperie. Y vamos a engrasar un poco las cadenas, las dos. Está un poco revirado, ¿eh? Seguro que hay que enderezar un poco el eje. Mira, ahí también tienes piezas que tenemos que soltar. Vamos para arriba. El mismo paño hicieron ahí. Vez en 16 años que encuentro un taladro así hecho de mil madres. Ahí hay partes de Lisa, hay partes de Ulma, hay partes de Casa, hay partes de Astor. El no saber trae consigo problemas. Mira, un cacho de taladro nuevo. Estos no son las originales, se nota. Y aquí adelante hicieron una chapuza. Cortaron este perfil en varios sitios y lo debilitaron. Ahora tendremos que sustituirlo. Ya,